Gracias por continuar en N3 Guerrero en su noticiero vespertino. Y esta tarde me acompaña en el estudio la regidora Damaris Ruano Lucena, presidenta de la Comisión de Comercio y Abasto Popular. Regidora, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Este, es un placer, este, Grecia, Barrientos, por el espacio que me permites este, dar aquí, dar a conocer lo que hacemos los regidores. Pues regidora a pocos a pocos meses de que usted haya entrado a, a tomar protesta en su regiduría me, nos gustaría que nos platicara pues cuáles son las actividades que ha, ha emprendido desde su función para el beneficio de los y las acapulqueños. este bueno la función de regidora en sí este tiene muchas actividades uh -huh. su su servidora se, estoy inmersa en todo lo que sucede, en toda la problemática que sucede de Acapulco. Yo como Presidenta de Comercio y Abasto Popular, este, ya realizamos varias visitas a, a los mercados uh -huh. de, de, de Acapulco, Está, tenemos, ya se tomó protesta de manera oficial a, a la Comisión de Comercio y Abasto Popular, sí. conformada por regidores de diferentes fracciones, uh -huh. y donde buscamos sobre todo un bien colectivo, para Acapulco. Ahorita que menciona que es presidenta de la Comisión de, de Comercio de Abasto Popular, ¿ha habido eh, algún otro avance en Cabildo en cuanto a esta, a esta comisión que es muy importante porque es el apoyo para los acapulqueños que realmente el comercio es quien levanta a, ahora sí que al puerto? Este, fíjate que la, la comisión de comercio abasto popular tiene mucha relación con varias este, comisiones uh -huh. entre el medio ambiente turismo este, la que yo presido junto con otros compañeros los avances han sido este, gradualmente uh -huh. porque porque lo primero es tener un diagnóstico de lo que está pasando en los mercados Sí. Entonces, la, los mercados, tenemos 48 mercados, uh -huh. entonces ya se echaron a andar varios mercados, sí. entre ellos el mercado de la sabana, que se inauguró, uh -huh. es un mercado nuevo, también gestiones que se habían venido realizando de, desde la administración pasada, se dio la inauguración, también está por inaugurarse y por darle banderazo al mercado que está en la colonia Morelos Ajá, quedó sí. muy bonito está completamente se, nuevo se entonces está, se estaba remodelando verdad se remodeló y quedó muy bonito y en en todo estos estas visitas que ha llevado a cabo usted en los diversos mercados ¿Cuál es la principal problemática que usted encuentra o de, de, en la que se están enfrentando para poder hacer esa transformación? Para poder hacer esa transformación, primero pues este los mercados, uno, por ejemplo, el Mercado Central es un mercado que ya tiene muchísimos años de construcción, uh -huh. entonces se necesita una reestructuración este millonaria. Sí. Pero sobre todo, aunque no se tienen ahorita los recursos, porque se tiene que aprobar un presupuesto en el próximo año que viene, sí. se están dando los servicios de manera integral, como es la recolección de basura, áreas verdes, todo lo que le corresponde al alumbrado público y todo eso. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el tema de los mercados es muy complejo. Entonces, sí. poco a poco vamos a ir, aunque sea brindando de manera integral, Ajá. porque está a la presidenta municipal. Le, le preocupa mucho lo de los wow. mercados porque los mercados son espacios públicos sí. que se ocupan para reunirse con la familia y disfrutar de la gastronomía, claro. de la artesanía, de todo lo que se vende ahí en y en el Y se mercado. requiere tenerlos en condiciones óptimas, tanto para los comerciantes, para pues los consumidores, o toda la gente, como usted dice, que aprovechamos y en familia también hacemos nuestras compras. Los domingos acudimos, ¿verdad?, a, al pasillo de, de los restaurantes o de las funitas que así, ahí se encuentran. Así es, y a, además de esta comisión, usted participa en algunas otras. Fíjate que este yo participo, estoy en la Comisión del Medio Ambiente, estoy uh -huh. en la Comisión de Turismo, estoy en la, en la Comisión de Transparencia, claro. también estoy en otras comisiones, pero sobre todo fíjate que ahorita en el tema de los mercados se, se han suscitado varios, varios incidentes, sí, claro. varios incendios, entonces quiero, quiero aprovechar también tu espacio, ¿Sí? porque también... Este, la dirección de bomberos sí. está íntimamente ligado a la, este, claro. a la Comisión de Comercio sí. y Abasto Popular. Entonces, por ejemplo, hoy precisamente 15 de, de diciembre sí. del 2021 es el 73 aniversario de los bomberos que, no han, que son los que brindan el servicio y son los que arriesgan su vida claro. ante cualquier siniestro. Entonces, mi reconocimiento. Mi, este mi admiración y cariño a los bomberos que representan y dan su vida por acapulco así es y sobre todo reconocerles e incentivarlos y una de las cosas que también sabemos que, que usted ha, ha, ha hecho es crear hacer un llamado al mejoramiento de las condiciones del heroico cuerpo de bomberos usted ha estado eh, pues en la lucha verdad para que tengan mejores condiciones. Fíjate que este, efectivamente yo de manera respetuosa he este, eh, solicitado a, a la presidenta municipal uh -huh. por ser una mejor, una persona muy sensible, uh -huh. aparte este, está preocupada por todo lo que pasa en sí en las direcciones. Entonces yo creo que este, esa solicitud que, que yo hice apenas en Cabildo ¿Sí? de tener una reunión con este, los compañeros bomberos, sabemos de todas las necesidades ¿Sí? que tienen los bomberos. Pero este, pues también los bomberos necesitan claro. ser apapachados, ser escuchados. Entonces, yo creo que esa este, esa solicitud, esa petición, la presidenta está en la mejor disposición claro. de tener una mesa de trabajo con los, con los bomberos, pero también compañeros regidores que están involucrados, este, que participen. Pues muchísimas gracias regidora. Nos gustaría o bueno a usted le gustaría agregar alguna otra información al público que usted pues es una regidora que está también preocupada por temas generales que acontecen en Acapulco y que es una regiduría de puertas abiertas que pueden acudir a usted para que usted también pueda estar enterada y apoyar de alguna manera a la población acapulqueña. Sí, yo quisiera este pues más que nada hacer un un, una petición a todos los acapulqueños, una que no bajemos la guardia ante el COVID, que sigamos sí. guardando los protocolos de, este, que, nos impone la, que nos pone la, la Secretaría de Salud, y sobre todo también este, darles a conocer que su servidora tiene una. trabaja una política de puertas abiertas claro. los siete días de la semana, nosotros no tenemos horarios, o sea, estamos abiertos al público, tenemos que dar una atención digna al ciudadano y sobre todo de calidad, pero también lo más importante, aprovechando este espacio, quiero desearles una feliz Navidad, este, cuidemos nuestra salud y sobre todo en coordinación con la familia. Por supuesto. Y pues sigan apoyando a este ayuntamiento, que la participación es de toda la ciudadanía en coordinación con la... Con, los, con el ayuntamiento. Claro, es importante también eh, eso que usted está mencionando, que no nada más le toca la parte al gobierno, al municipio. Todos los ciudadanos tenemos que poner también de nuestra parte para crear mejores condiciones para, lo, para Acapulco. Así es, este Grecia, Grecia, pues mi agradecimiento, estamos a su disposición en la Regiduría 14 del Ayuntamiento. Muchísimas gracias, regidora Damaris Ruano Lucena. Esperemos tenerla pronto nuevamente en el estudio. Ya sabe que N3 tiene el espacio abierto para que usted nos visite. Es un placer. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.